ser humano. Ya veremos. Sofi Vitivilla, vamos contigo. Se fue a la prolongación de la avenida Simón Bolívar. Esto es en el rondel de Tajamar. Allá pues están con autoridades justamente para hablar de alguna de las novedades de extensión de esta vía, Sofi, que es extraordinaria, sobre todo para los vecinos que viven en el Valle de Pomaski. Una vía que les va a ayudar muchísimo en la descongestión de tránsito que se tiene en la Manuel Córdoba Galarza. Así que te veo ahí. Coméntame cómo va todo eso. Buen día. Así es, Roberto. Amigos, un excelente día. Esto sobre todo efectivizará los tiempos de traslado de todas las personas que viven aquí en la mitad del mundo, en Pomaski. Estamos muy cerca de aquí. Cabe señalar que esta obra tiene en general un avance del 78%, pero vamos a hablar con Juan Pablo Solórzano, quien es gerente de la empresa de obras públicas Metropolitana, para que nos cuente a detalle qué es lo que se está realizando aquí en el redondel de Tajamar. Sí, muy buenos días. Efectivamente nos encontramos en redondel de Tajamar. En este momento lo que estamos viendo es la construcción de los estribos del nuevo puente Villorita. Este puente es un puente de una magnitud similar al puente de los pájaros que lo inauguramos recientemente. Tendrá una luz de 185 metros y permitirá conectar este sector de la nueva prolongación Simón Bolívar en el sector de la ciudad Bicentenario, conectar con el sector de Puzuquí en la Córdoba Galarza. Esta vía termina exactamente frente a la escuela de policía en ese sector y permitirá conectar todos estos barrios cercanos a la Córdoba Galarza con la prolongación Simón Bolívar. Para que la ciudadanía entienda qué significa el tema de la luz de esta extensión. Es la extensión total del puente. Vemos ahí, este puente tiene 26 metros de ancho, tiene 4 carriles y la longitud total del puente desde estribo a estribo será de 185 metros de largo. Tiene 2 pilas de intermedias, lo que facilita la estructura del puente en sí. Claro que sí. ¿Cuándo estará lista esta nueva prolongación? Este puente está previsto terminarse en alrededor de 7 meses, es decir, para el primer trimestre del 2018 estará ya probablemente habilitado este puente. En sí, este tramo vial está previsto terminarse para el mes de abril. Tengo entendido que este tramo durará 2 meses aproximadamente la construcción y para eso hay varios desvíos para la gente que vive en estos sectores. Especificar y también si es que va a estar habilitada la vía, cómo va a funcionar. Bueno, tenemos varios frentes de trabajo. Este es uno de los frentes en el cual obviamente no existe circulación alguna, está en construcción aún, pero tenemos un frente adicional de trabajo en donde vemos trabajo muy intenso, que es el que se encuentra en el tramo principal desde el redondel de Marquesa hasta el redondel de la Liga Deportiva Universitaria en el sector de La Pampa. En ese sector, si bien la vía está habilitada, va a haber restricciones severas al tráfico vehicular. Es decir, vamos a dar preferencia únicamente a los moradores del sector y no vamos a permitir tráfico que atraviesa la vía. Es decir, se va a dar preferencia únicamente a los barrios de La Pampa, La Dolorosa, todos los barrios que están en el sector, pero no vamos a permitir tráfico, por ejemplo, desde San Antonio de Pichincha hasta el sector de Carapungo, utilizando la prolongación Simón Bolívar. Quienes hasta el momento estaban utilizando esta vía, ¿cómo pueden hacer para poder circular? Lo que deben hacer es utilizar la Córdoba Galarza, es decir, esto era una alternativa que surgió mientras hemos ido habilitando tramos. Lo que se pide es a los conductores que utilicen la Córdoba Galarza y eviten molestias, demoras que van a existir evidentemente en este tramo de construcción. Le agradecemos muchísimo, Juan Pablo. Bueno, ahí está toda la información, a tomarlo muy en cuenta, sobre todo a toda la gente que vive aquí en el sector de Pomaski, para que pida sus salvoconductos, únicamente ellos podrán circular por esta vía, y aquellos que utilizaban de manera aleatoria esta vía, tomar la Manuel Córdoba Galarza hasta estos 2 meses que se realizarán todos los trabajos aquí en el redondel de Tajamar. Una vía muy importante, esta prolongación de la avenida Simón Bolívar para los quiteños, como decíamos, efectivizará el tránsito de aquí. Muchísimo, Sofi, un abrazo. Ahí nos estaba contando cómo va avanzando este tema de la vialidad, esta unión del anillo de la Simón Bolívar, una obra también extraordinaria la que se está realizando por parte del municipio en favor de los vecinos que están por allá.